promueve al Caribe mexicano fotografía de naturaleza, la cual se está comenzando a popularizar. Cada vez hay más actividades, recorridos de fotografía en lugares paradisíacos, clubs de fotógrafos de aves, exposición fotográfica que muestran animales del entorno y de Quintana Roo, como es la fotografía de Paola Pastrana, quien expone animales de la región exclusivamente del estado de Quintana Roo. En esta exposición en Playa 38, donde mostró cocodrilos, aves, garzas y también cangrejos. Sí, soy fotógrafa de naturaleza y me gusta mucho fotografiar a los animales y también a las plantas, sobre todo aquellos que son especies autóctonas de la región. Claro, la competencia de fotógrafos de naturaleza es cada vez mayor aquí en Playa, ¿no? Sí, sobre todo porque pues la gente se está dando cuenta de que hay muchos animales oriundos de aquí. Y hay ya hasta recorridos especiales. Sí, de hecho, en Playa, no muy lejos, en Cozumel, está el Cozumel Birding Club, organiza un festival de aves, creo que es en octubre, el 22 de octubre. La artista originaria de Chetumal promueve la fotografía de naturaleza y su gusto por la conservación de las especies que ya comienza a popularizarse en el destino. No necesitas un equipo súper especializado, lo único que necesitas es constancia y paciencia. Tienes que aprender los hábitos de las aves, sobre todo, me especializo en aves, y ellas siempre regresan al mismo lugar. Perfecto, ¿dónde podemos encontrar tu obra? En mi Instagram, mi usuario es pepastranasánchez. Para Notivisión, Perla Martínez.